nuevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vamos a estar pintando esta macetita. Vean qué bonita está. Esta la compré en la tienda de segunda. Cuando la compré no tenía esos agujeros. Esto se los hizo mi esposo con el drill. Porque yo la quiero utilizar para poner una plantita. Entonces, bueno, me hice esos agujeritos ahí. Y como verán, está súper despintada. De hecho, ya la limpié y pues ni siquiera parece que la hubiera limpiado. Pero es que sí, está súper, súper manchada de donde estaba afuera. Como que era, aparte, media rústica. Y aparte está pues bastante despintada. Entonces bueno, esta no recuerdo si pagué $1 o $2 por ella, pero se me hizo bien porque pues es una macetita muy bonita. Y pues lo que vamos a estar haciendo hoy es que la vamos a estar restaurando. Así que hagamos eso porque ya le quiero poner una plantita. Y esto lo voy a estar haciendo con mis pinturas de acrílico y también utilizando a lo mejor mis Posca Pens para algunos detalles que vienen siendo marcadores de pintura también. Básicamente marcadores de pintura acrílica. Ok, y bueno, voy a empezar por pintarla toda con yeso para que esté toda la base blanca. La parte de adentro no la voy a pintar. Ese techo está todavía con tierra, vean. Este sí, de adentro no me importó limpiarla tanto. Le doy una pasadita nada más. Pero por dentro no la voy a estar limpiando porque les digo, voy a ponerle tierra, voy a poner una planta. Entonces, lo de dentro realmente no lo voy a pintar. Vamos a preocuparnos por lo de fuera. Pero sí, voy a estar utilizando de este yeso para cubrirla toda y luego ya vamos a entrar con las pinturas de acrílico.
Y listo, mis hermosos, así quedó esta macetita. Vean qué bonito. Me encantó cómo pude utilizar las Posca Pens para las florecitas. Ahora ya lo único que voy a hacer es que voy a agregar barniz y una plantita. Y creo que quedó súper, súper linda. Mucho avance de cómo estaba al principio. Al final les dejaré fotos ya con la plantita. Y bueno, les dejaré fotos también del antes y después. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Cuídense mucho, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima. Bye, mis hermosos.